Precisamente a esta hora nos vamos a enlazar con nuestro compañero Javier Rosero, quien se encuentra en el centro histórico de la capital de la República. En este lugar se está realizando un plantón en protesta a lo ocurrido en la frontera norte, el secuestro de estos tres periodistas de Diario El Comercio, nuestros colegas y compañeros. Adelante, Javier, te escuchamos con mucha atención. María Fernanda, buenas noches. Así es, nos encontramos en la Plaza de la Independencia, precisamente en los exteriores del Palacio de Gobierno, donde varios periodistas y personas vinculadas a los medios de comunicación, trabajadores de los medios de comunicación, se han autoconvocado el día de hoy en este lugar bajo la consigna "Los queremos de vuelta y nos faltan tres". Esto a propósito del secuestro que habrían sufrido tres periodistas de Diario El Comercio el día de ayer en Mataje, en la ciudad de Esmeraldas. Nosotros vamos a acercarnos hacia nuestros compañeros periodistas que se encuentran acá y vamos a preguntarles justamente qué es lo que están solicitando esta noche. Buenas noches, Pepito, buenas noches. Cuéntenos qué está solicitando el gremio periodístico el día de hoy acá. Estamos exigiendo, no solicitando, exigiendo el retorno de nuestros compañeros, que es un equipo de trabajo periodístico que ha sido salvajemente secuestrado, y estamos exigiendo a las autoridades que nos devuelvan lo más pronto posible y vivos a nuestros compañeros. Secuestrados en territorio ecuatoriano, Vales de Saltarres. Vales de Saltarres en Mataje. Entonces, ¿qué están haciendo nuestras autoridades? ¿Qué están haciendo? Entonces, nosotros no queremos otro México acá. No queremos que, como en México ocurre, que cada vez y cuando muere un periodista y nadie dice nada. Nosotros queremos y exigimos que las autoridades nos devuelvan a nuestros compañeros. Muy bien, muchísimas gracias. Compañeros, igual nosotros seguimos observando que varios de nuestros colegas de diferentes medios de comunicación se encuentran de igual forma con velas prendidas. Esto solidarizándose tanto con las familias como con los compañeros que se encuentran secuestrados en este momento. Lo que solicitan, como habíamos escuchado, es que se los quiere de vuelta, sanos y salvos. Vamos a acercarnos acá hacia otros compañeros de medios de comunicación. Huito, buenas noches. Cuéntenos, usted se ha acercado a esta vigilia, usted permanecerá aquí, esto en vista de este secuestro que han sufrido estos tres compañeros de Diario El Comercio. Naturalmente es un acto de solidaridad con los compañeros y con toda la clase de la prensa, ¿no? Es lamentable lo que ha sucedido aquí en la frontera, en esta secuela de atentados que lastimosamente se está haciendo más escalonado. Y de manera progresiva se van afectando más gente, más personas, más elementos. Y creemos que debe dar el Estado una respuesta inmediata. No queremos más dilaciones, queremos que inmediatamente se ponga un alto y se garantice sobre todo la labor periodística, el trabajo de nosotros que solamente cumplimos con la labor de informar, sea donde sea. Nosotros tenemos que tomar en cuenta que han sido cuatro atentados en total, ¿no? Es decir, uno en el mes de enero y son tres en el mes de marzo. Y posterior a eso surge este secuestro de estos tres compañeros que estaban haciendo su trabajo, es decir, no estaban de turismo, estaban haciendo su trabajo allá. Naturalmente, eso es lo que los compañeros fueron a hacer. Es diferente, por decirlo de alguna manera, un atentado a elementos de la fuerza pública, ¿no? En este caso, los compañeros lo que estaban haciendo, supongo, es recoger todas las versiones, recoger toda la información para transmitirle a ese lector, a ese televidente que necesita saber qué es lo que está pasando en la frontera, y esa es nuestra misión, poner en escena qué es lo que está sucediendo en esos lugares. Muchísimas gracias, compañeros. Estas son las versiones de los gremios de periodistas, de los compañeros de los medios de comunicación, que se encuentran en esta vigilia solicitando el regreso, exigiendo, como nos dijeron, el regreso de los tres compañeros que se encuentran secuestrados. Y precisamente como escuchábamos en la entrevista que la realizamos hace pocos instantes, el periodismo justamente hace eso, es hacer efectivo el derecho de las personas a saber, a conocer, a estar informados. Compañeros, con eso regresamos con ustedes a Estudios María Fernanda. Buenas noches.